Esta semana estoy desde Harvard, estoy en la Escuela de Negocios de Harvard en Cambridge, justo al ladito de Boston en Massachusetts. Para un programa que se llama Scaling Entrepreneurial Ventures, que es una especie de, no exactamente MBA, sino un programa diseñado para que los emprendedores que tienen empresas de alto impacto, particularmente aquellos seleccionados por la organización Endeavor, logren llevar sus empresas al próximo nivel, con clases increíbles, como por ejemplo de Linda Applegate, que estuvo en Xerox en el momento en el que ellos estaban creando la programación orientada a objetos y justo antes de que Steve Jobs llegara, o con personas que han analizado los casos de Amazon, de Tesla o de empresas tan pequeñas como una empresa de extrusión de aluminio que pasó de ser una empresita de que vendía $1 millón a vender $32 millones en el momento donde el aluminio no vendía nada en Estados Unidos. Es súper interesante. Mientras, esto es un paseo de la entrada a mi casa en Harvard Business School. Todo está organizado por casas como si fuera Hogwarts en Harry Potter. Yo soy la casa MacArthur porque estamos en el edificio creado por John MacArthur. De para allá está uno de los salones de clases donde siempre andamos. Yo procedo a hacer lo correcto y lo correcto es robarme una agüita y un banano. La metodología es un poco salvaje, básicamente. Se leen aproximadamente unos 40 PDFs de 20 a 50 páginas cada uno, larguísimos. En promedio yo me demoro unos 20 minutos hasta 40 minutos leyendo cada uno de estos PDFs y son casos de estudio de empresas que han hecho cosas increíbles o que han fallado y uno no sabe realmente cómo les fue, excepto obviamente que lo googlee y que lo investigue, que es lo que yo hago, o que se desarrolle el caso en la clase. Las clases no son tanto el profesor hablando, son más el profesor preguntándole a todo el mundo respecto a qué es lo que está pasando con ese caso de estudio. Y eso es básicamente cómo funcionan la mayoría de las clases a nivel de la escuela de negocios. Sí hay algunas clases donde los profesores o algún invitado especial llega a hablar de algo único e increíble que hicieron, pero en general casi todas las clases esperan que uno haya leído todo el contenido previamente y luego son ejecutadas. Y el problema es que a todo el mundo le preguntan cosas, entonces no es como que realmente te lo puedas saltar. Este es uno de esos casos extraños en los que toca hacer la tarea. Yo estoy en el sexto piso. Vamos para allá. Chu, 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 chu. Cuando subamos les muestro mi cuarto. Para entrar, tengo que poner en esa cajita negra mi badge. El badge que dice Freddy Vega. Maldita sea. Ok, no puedo abrirlo. Era para atrás. Por supuesto, parte de la idea es compartirles a ustedes las cosas que estamos aprendiendo acá. De hecho, junto con todo lo que estoy aprendiendo aquí en Harvard, me encantaría crear un programa especial de liderazgo. Un programa diseñado para que las personas que usan Platzi, personas como ustedes, que aprenden a programar, a diseñar, a hacer marketing y que crecen en sus empresas y que empiezan a liderar equipos y que quieren volverse product managers o líderes de equipo o CTO, CMO, CFO, lo que sea, puedan dar ese paso que normalmente nos enseñan, no solamente cómo crear, sino cómo manejar y liderar. Por ahora, esa escuela de liderazgo que queremos crear en Platzi es una idea, un sueño que puede que tengamos y que nos gustaría ejecutar tanto con cosas presenciales y mentoría directa como con nuestro sistema único de clases en vivo y la metodología especial de Platzi Core de clases cortas, concretas y efectivas. Si te interesa y te llama la atención esta idea de ser parte de la escuela de liderazgo y de la escuela ejecutiva para emprendedores y para personas técnicas que quieran volverse líderes de Platzi, por favor cuéntanos en Twitter en @Platzi o en Facebook, facebook.com/Platzi. Por ahora quiero que conozcas a alguno de los fundadores que están conmigo en este momento en la Harvard Business School tomando este curso de Scaling Entrepreneurial Ventures con nosotros. Nuestra compañía básicamente se llama Punto Red. Punto Red es una red de recargas, pagos, recaudos, giros, remesas, en fin, todo lo que se pueda hacer transaccionalmente hablando en una tienda de barrio.
Hemos instalado 47 mil dispositivos por todo Colombia y hacemos 440 millones de transacciones. Y ahora me dedico a invertir en emprendimientos que tengan desarrollo sostenible y que impacten la base de la pirámide. Hi everyone, my name is Rasa. I'm actually based right now in Italy where our headquarters are. We are running Talent Garden. Talent Garden is one of the largest European networks of co-working spaces for digital, tech, professionals and creative industry experts. Hola amigos de Platzi, aquí Paula de Chile. Yo soy gerente general de Nutrabien. Pueden ver en www.nutrabien.cl los productos más deliciosos del planeta. Mi nombre es Rodolfo Urbina y yo estoy a cargo de mercadotecnia en la empresa Game Planet. Muchos de ustedes seguro nos conocen, nos dedicamos a la venta de videojuegos en México. Vendemos software, consolas, accesorios y también productos coleccionables como peluches, gorras, carteras y diferentes artículos relacionados con la industria de los videojuegos. Hola, soy Juan Diego de Colombia, representando a Sun Colombia, Kingu Colombia, y nuestro objetivo es erradicar pobreza a través de la energía. Dentro de ese objetivo hemos logrado hoy conectar a más de 4.000 personas en Colombia. Nuestro objetivo quiere ser global y por eso nos hemos unido con Kingo para llevar esta iniciativa al mundo a través de energía solar prepago. Estoy en el programa de Scaling Ventures aquí y pues muy emocionado de poder en realidad escalar esto a un proyecto mundial. Hola, soy Carmen, trabajo en Endeavor, en la oficina de Nueva York, y estoy aquí para apoyar a nuestros emprendedores para que aprendan y se desarrollen como líderes en sus negocios. No se sientan mal por lo que están a punto de ver. Entonces, como les decía hace un rato, esto es básicamente un hotel como de 3 estrellas. Entonces, aquí está un aviso de no molestar. Este soy yo. Hola, soy Freddy. Por aquí está mi maleta. Por acá está mi cama. Parece una cama grande por el efecto de la cámara, pero realmente no es una cama grande para nada. Es una cama como sencilla. Voy a dejar por acá mi agüita y mi banano. Normalmente tengo que leerme el equivalente a un libro de estos al día, entonces ya me leí este y el próximo que me tengo que leer está por acá, que es este, The Founder's Mentality. Básicamente nos dan un computador entero, aunque yo no lo uso, yo uso mi propio computador. Estas son como cosas que tengo regadas por ahí, no puede ser, puede fumar. Tengo un espejito, es súper chiquito. Tengo por acá una silla. Nos dan, entre comillas, gratis una maletita de Harvard. Ok. Voy a tapar mi ropa sucia con la maletita de Harvard. Y una sombrilla también. Aquí hay una lámpara. Por acá se puede ver. Vamos a abrir esto un minuto. La vista de... Ok. La vista nocturna de la escuela de negocios. Ahí está. Eso es Harvard Business School. Entonces, si ustedes se vieron Good Will Hunting o Una Mente Brillante, todas esas películas de Harvard, incluso la red social, pues eso es esto. Y eso es todo. Ahora voy a dormir porque son las 10 de la noche y me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Fuck yeah. Algo que no había notado hasta ahora es que hay conejos en Harvard Business School.